Ok, ahora vamos a hacer los zapatitos de la Heidi. Como ven, terminé el vestidito. Tengo el fondo, por si quieren ponerle el fondo. De hecho, le cabe abajo del vestido, ¿eh? O sea, también le cabe abajo del vestido. Pero yo lo voy a dejar así. Y entonces, ya nada más faltan los zapatitos. Y vamos a comenzar. Para los zapatitos necesitaremos estambre café. Es angorita. Y y voy a utilizar gancho del número 3. Espero me salgan. Tengo una idea, hasta tuve un sueño de cómo hacerlo. Entonces espero que me salga bien y comencemos. Ok, voy a comenzar con 2 cadenas o un anillo mágico. Ok. 1, 2. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok. Jalo aquí abajo. Y luego subo con una cadena. Y la segunda vuelta va a ser un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a ver cómo vamos con lo del pie. Ya llegué a la planta, ¿no? Entonces, veo mis apuntes, a ver si me sale. En la vuelta, sí, 7, no, en la vuelta 6, vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás. Y entonces, lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 voy a hacer esto. 7 y 8 es punto por punto. Son 30 puntos en cada vuelta. Entonces, lo tejo y regreso. Pero aquí sí tomo todo el punto completo, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, voy a hacer una vuelta más de punto por punto. Ok, punto por punto, 30 puntos bajos. Esta es la vuelta 9. En la vuelta 10 voy a subir con una cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 6 disminuciones, una más, 7, y luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a ver, 14, 15 y 16 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Ok. Ok, ya le quedó. Ay, perdóname, es que me da mucha risa. Le entró bien chistoso. Entonces, voy a rematar. ¿Por qué voy a rematar? Vamos a buscar el punto medio del zapatito. Vean, por ejemplo, aquí hice 7 disminuciones. Espérenme. Es que vean, lo meto así. Entonces me da mucha risa, pero ya quedó. Entonces, ok, voy a agarrar marcadores. 2 marcadores. Entonces, agarro aquí donde empecé a disminuir. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ay, perdón. Y entonces, miren. Voy a hacer la orejita, que es una cadena. Y jalo el gancho para mí sin soltar las dos puntas de acá atrás. Y se hace esto. Entonces, voy a clavar aquí donde puse el segundo marcador. Ay, espérame. Ahí está. Y hago una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un punto y sigo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sale? Luego, ¿qué hago? Volteo el tejido y empiezo con un aumento y hago 14 puntos bajos, no, más bien 15 puntos bajos, no son 14, sí son 14. Bueno, el chiste es que cuando lleguen al final, hagan un aumento. ¿Ok? Y en el último punto, que es este, voy a hacer otro aumento. ¿Ok? Y vean, volteo el tejido. Subo con una cadena. Ah, espérenme. Entonces, quedamos en la vuelta 11. Hago 16 puntos bajos. Luego, en la vuelta 12, hago un aumento, 14 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 13, voy a hacer un aumento. Bueno, hago una cadena. Hago el aumento. Y hago 1, 2, 16 puntos bajos. ¿Sí? y ya. Es la última vuelta, ¿ok? No hay pierde. Vean. Y en el último hago otro aumento, ¿ok? Y remato. Vamos a medir. Ahí, espérame. Ahí está. Miren. Entonces, agarro la muñeca y la mido. Y ya quedó, miren. ¿Ok? Quito los marcadores. Ahí está. Y vamos a hacer la lengüeta del zapato. ¿Ok? Vean. Ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer otra vez la cadena y jalo. Espérame. Hago la cadena y jalo fuerte. Se hace la orejita. Quito el zapato. Y aquí donde sigue el siguiente punto que queda libre, voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. ¿Ok? Miren. Le doy la vuelta. Y hago de la vuelta. Hago una, dos, tres vueltas de lengüeta. Dos. Y es punto por punto. Aquí sí no hay aumento. ¿Ok? Ahí está. A ver. Doy la vuelta y la 3. Si no, vamos a tener que meter una más. Pero espérenme. 3. 3. Y vamos a medir. Ok. Vean. Este es el zapatito. ¿No? Sí quedó. Entonces vamos a rematar. Ahí está. Vamos a medir. Agarro la muñequita. Es que quedó bonito. Y ya quedó, miren. Ahora sí ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coserle una agujeta, pero de tal manera que yo los pueda quitar. O sea, se va a desabrochar y se va a abrochar. Como son 3 vueltas, va a llevar una X así. Ahorita, miren, tengo estambre negro, ¿no? Y vamos a hacer esto. Lo voy a ensartar, pero sin nudo. Ay, espérenme. Ahí está. Y vean. Voy a pasar por el punto más bajo. Ah, no, espérenme. Ah, bueno, sí, ahorita lo hago. Ahí está. Luego, de aquí, lo paso para acá. Aquí. Y entonces voy a quitar la hebra. Espérame. Necesito jalar más estambre negro. Ok. Luego aquí voy a hacer esto. me voy a la parte de arriba y ya quedaron las agujetas. Las corto igual. Y entonces, esto lo voy a esconder, pero va a quedar así, miren. La agujeta. ¡Ay, quedó hermosa! Pensé que no me iban a salir, pero la verdad sí me salieron. Entonces, ya empezó mi vecino. Tengo que apurarme porque hace mucho ruido y se oye hasta acá. Entonces, ok. Ahí está. Y miren, ya quedó. Entonces, para zafarlo, le quito la agujeta, así. Y vean, la abro como cualquier zapato. Y entonces quedó así. Y ya quedó la chanclita. Entonces, otra vez que la van a meter, nada más aguas con la lengüeta y hacen esto. Así. Lo jalan así y lo meten. Y ya quedó. Y entonces otra vez le amarran la agujeta, ¿sí? Entonces nada más me toca esconder los hilitos, hago el otro parecito y regreso. Ok, ya lo terminé. Trae puesto el fondo abajo. Miren. Ven que se va quitando toda la ropita mientras va corriendo en los Alpes. Y vean, estos son los zapatitos y quedaron bonitos, ¿verdad? Pensé que no me iban a salir, pero sí me salieron. Entonces, ya quedó ahora sí terminada la Heidi. Espero les haya gustado mi tutorial. Regálame un like y suscríbete. Te invito a que te suscribas y me dejes un comentario. Mil gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.